Puede ser. Suficiente para oírte roncar. ¿Pero qué pasa aquí? ¿Aquí? ¡Ahí fuera, coño! ¿Me quieres explicar qué hacen ahí esos tanques? La Virgen. Pues no sé, los milicos se van de maniobra, ¿no? Habla como Dios manda, que me estás hartando, ¿eh? Pero es que no has oído nada. No sé qué leches hacen ahí esos tanques. No me acuerdo ni cómo me llaman, qué quiere. Me estoy volviendo subnormal. Pues a ver si te aclaras, porque se te ha colado un ejército. ¡Venga! ¡Venga! ¡Uno detrás de otro! ¡En serio! ¡Dime, qué orden es más! Se trata de asaltar ese cortijo donde se esconde el enemigo. ¡Sois 700 soldados! Pero... ¿qué dices 700 y aquí nada más que somos 15? Para el público sois 700. Por eso tenéis que dar la vuelta y volver a entrar en cuadro. O sea, pasar 70 veces. Todo listo, señor director. ¿Y el bocata? ¡Coño, siempre estáis pensando en comer! ¡No se ría nadie! ¡Fuera los relojes! ¡No miréis la cámara, coño! Motor, rueda, acción. ¡Vamos, deprisa! ¡Avancen de uno en uno! Se acaba el negativo. ¡Cortes! ¡Cortes! ¡Aquí hemos terminado! ¡Venga, recogiendo todo que nos vamos! Dios. ¡Qué miseria de cine! ¿Dónde tienes escondidos los tanques? Tranquilo, señor productor, que están en sitio seguro. Galeo, como nos descubren los de Atrezo y nos exigen el pago, no acabamos la película. Y tú puedes borrarte del cineguía. ¿Está lista la próxima localización? Ahora lo ultimamos todo. ¡Vamos, Félix! ¡Cómo molas! Buenos días, Gasofa. ¿Qué tal lo llevas? Los llevo de corbata, Trini. ¿Y eso? Tu padre, que me ha pillado sobando y en fuera de juego. Claro, si te lo tengo dicho. Tú te quedas dormido en los sitios porque no estás en forma. Si hicieras footing aerobic como yo, verías la vida de otro color. Paso, tronca. Eso es para la gente que anda mal de la peladilla, ¿vale?
Oye, ¿dónde está mi padre? Ahí adentro, y tiene una pájara. ¿Y eso? ¿Por qué? Porque se cree que toda esta movida la ha montado el del tricornio ese que se lió a tiros con los políticos. ¿El de se sienten coño? Yo qué sé, Trini. Me quedo dormido un minuto y me dejan aquí todo el equipaje los Madelman. ¿Tú te crees que eso es legal? Oye, Gasofa, ¿hay algún chusco presentable ahí dentro? ¡Nah! Tía, milico fantasmas. Han dejado aquí aparcado los bugas y se han ido a tomar copas fijo. ¡Jo! Bueno. Pues sí, me voy a enchufar la cafetera. Pues muy bien. Hasta luego, producto de los cinco cereales. Quintanilla, que viene en el depósito, que ahora volvemos. Un momento, ¿quién paga el gasoil? Así se habla, colega. Oye, tronco, ese que ha pasado para allá disfrazado de truta, ¿no era el Félix? Sí, ha venido con uno lleno de radios y con este que es mudo. No jodas, ¿de verdad, colega? Pregúntale algo y verás. Oye, tío, ¿cómo quedó ayer el Atleti? Claro, claro, tienes razón. Tronco, tienes razón, macho. El tío es más mudo que el enanito de Blancanieves. Macho, baja la voz, que aunque no largue, lo entiende todo. Nos comunicaron en el cuartelillo que los terrenos donde pensábamos rodar pertenecen a Icona y que está prohibido. Parece ser que hay especies en extinción. Pues como no sean los tres grajos que se pasan la vida en el poste de la luz. Señor Pepe, nos haría un enorme favor si pudiéramos rodar en sus tierras. Nos hemos tomado la libertad de aparcar los tanques ahí fuera. Ya lo he visto, ya lo he visto, ya lo he visto. Galeo, ¿me oyes, cambio? Perdón un momento. Te recibo, Luciano. Quiere tres cámaras para la secuencia de hoy. Cambio. Pues dile que tendrá que arreglarse con una. No hay dinero para caprichos. Y no me des más el coñazo, Luciano, que estoy bandeando imponderables. Cambio y cierro. Le decía que la película trata de la Guerra Civil Española. Ah. Cuenta el avance de las tropas nacionales para liberar el Alcázar. Conozco el tema. ¿Es a favor o en contra? Objetiva, señor Pepe. Objetiva. Objetiva, ¿eh? Es que ustedes los del cine lo tienen muy claro. Los nacionales son unos cabrones y los otros, unas hermanas de la caridad. Y ahí no. No, no lo entiende, señor Pepe. Este señor le está proponiendo un negocio. ¿Un negocio interviniendo tú? Qué raro. Hombre, señor Pepe, ¿qué va a pensar este señor de mí? Que piense lo que quiera. Y tú, la próxima vez que vayas a ocupar la gasolinera, me avisas, ¿vale? Bueno, y ahora déjalo solo. Fuera. ¡Fuera, coño! No pretendo que se lea usted el guión, pero para su tranquilidad le diré que el director es el de Raza de Titanes. Ese es otro cantar. Yo lo que quiero saber es si voy a tener muchas molestias. O las naturales. Pero no olvide que le ofreceremos una compensación. Galeo, ¿me escuchas? Cambio, ¿cómo van las cosas? Bien, bien. Deme tiempo, corto. Hablaba de solicitar su permiso. ¡Pili el niño! Lo bueno que tienen los mudos es que juegan a las películas que te cagan. Venga, otra, a ver si la adivino yo. Una mujer, fea. ¡Cazafantasmas! Vale, vale. ¿Qué haces? No juego. ¡Alguien en el octavo pasajero, tío! ¡Vamos, pillo! ¿Y este qué quiere ahora? ¡Que te toca! ¿A mí? ¡Venga, salga, anda! Un avión. Un mosquito. La guerra a los mosquitos. ¡La mosca! ¡Ahí va! ¡Qué guapo! ¿Leo? Se ultima en los alrededores de Madrid el rodaje de la película Marcha de Héroes, cuyo protagonista encarna el famoso actor Lorenzo Gallardo. ¡Wow! ¡Si está más bueno que el pan! Es una guasa ser mudo, ¿eh? Y que lo diga, pero yo pillo, tío.
No, si tú le quitarás el curro a la de la canta a la piedra en cuanto se descuide. Espera, que quiere decir algo. ¿Que va a venir aquí? No me lo puedo creer, ¿de verdad? Oiga, en la oficina de empleo. Sí, ¿se puede poner Paco? Su primo. Paco, soy yo, Félix. Oye, bonito. Con que lo del cine era un trabajo cojonudo, ¿eh? Me cago en la... Llevo 5 días untado de sangre y tragando polvo por un tubo. ¡Esto no es Hollywood! ¡Esto es una mierda, hombre! ¿Cómo? No, de Fafa no, de Farero no. No, que luego llega el verano y se te llena de mí, de ministros. Bueno, no me jodas y sácame de este purgatorio. Te llamo, ¿eh? Mira, amigo, a mí en esta vida ya me ha pasado todo lo que me tenía que pasar. Y ustedes, los del cine, tienen muy mala fama. Yo no quiero pillarme los dedos, ¿eh? Utilizaríamos la gasolinera como campamento de rodaje. Y en sus tierras podríamos rodar la última secuencia de la película. Ya. Pagando aparte, desde luego. ¿Cuánto? Bueno, eso lo tiene que acordar con el productor, que llegará aquí de un momento a otro. ¿Me permite usar su teléfono y decirle que en principio estamos de acuerdo? Puede hacerlo. Ahí tiene el teléfono. ¡Qué bien esta grosería! ¿Pero quién es este? Padre, que Quintanilla le ha reconocido por lo del vídeo. ¡Silencio, joder! Estoy haciendo una llamada. ¿Pero cómo? ¿Otros vendrán que de casa te echarán? Oigan, ¿dónde están los jefes? Se han ido. Dijeron que recogiéramos y que volverían con el bocate y la paga. Pues si espera a cobrar de esos golfos, lo lleva crudo. ¿Hacia dónde han ido? Tiraron para allá. Oiga, dígale que no se olviden de nosotros. Ya. ¿Y de mí? Oiga, que son las 2. Ya tenemos hambre. Aquí solo hay pan con escabeche y no para todos. Así que hay que sortear los bocadillos. Vámonos, hombre. Cobran el oro y el moro encima quieren comer, ¿eh? ¡Hombre! El sidecar que buscábamos. ¡Es perfecto! Hombre, ¿no querrías tú trabajar en la película conduciendo el sidecar? Yo soy un actor de puta, ¿en verdad que sí, Quintanilla? Lo que pasa es que el sidecar es del jefe y no se lo deja ni a su padre. Eso ya lo veremos. Dice que tiene un valor incalculable. ¿Y tu compañero? ¿No querría ganarse también unas pelas? Pocas, ¿eh? Este es más raro que un rockero con principios. ¡Enróllate, sea tu tío! No sé, ¿qué tengo que hacer? ¡Pum! Bueno, luego te cuento la escena. Apunta sus nombres. Ah, y el sidecar también trabaja. El sidecar no trabaja. Hombre, jefe, si lo iba a conducir yo, coño. ¡No trabaja! Señor Pepe... Galeo, ¿me escuchas, cambio? Luciano, tienes la manía de interrumpirme en el peor momento. Pues lo siento, porque tengo un recado urgente para el productor. Cuando llegue, le dices que los del atrezo van para allá a llevarse los tanques como sea. Eres un bocazas, Luciano. Te voy a dar otra noticia urgente. Apúntate al paro que acabas de cesar. ¡Corto y muérete! Oiga, ¿qué pasa con los taques? Que yo no quiero follones, ¿eh? Pasa lo de todos los días. Siempre hay un tipo dispuesto a poner el cazo y trincarse unas pelas negras. ¡Pero no has oído, coño! ¡Llévate los tanques a tomar por culo de una vez! Muy buenas. ¿Señor Gil? Sí. Soy Jaime Nogueras. Ah, encantado. Responsable de esta locura que está usted presenciando. Ya. Voy a ser breve. Llevamos 2 semanas de retraso por culpa del tiempo. Me faltan 4 planos para terminar la película y espero que el banco me libere la carta de crédito y pagar mis deudas. Ya. Le pido que me ayude. ¿Y por qué debo hacerlo? Porque es usted un hombre de bien. Se le nota en la cara.
Estoy acosado por aquellos a los que llevo pagando religiosamente durante 20 años. Señor Nogueras, como últimamente no se pone usted al teléfono y hay unas facturillas pendientes, hemos pensado llevarnos los tanques. Porque seguro que ha terminado de rodar. ¿Me equivoco? ¿Sabe que no hemos terminado? ¿Le vale mi coche como garantía hasta el miércoles? Porque estoy dispuesto a acabar la película hoy. No con mis tanques. Los tanques se van. Bueno. Los tanques se quedan. Yo dejo mis terrenos para que se termine la película y esto lo tratamos amistosamente tomándonos un pelotazo. ¿Eh? Invita a la casa. Vale, pasemos al bar. Vamos. Sí, hombre, y así cobramos todo. ¿Eh? Adelante. ¡Cuidado, que vais a dejar esto peor que Sarajevo! ¡Venga, panda de tíos! ¡Mover el culo, que está a punto de llegar el director! Oye, Galeo, creo que voy a necesitar más focos, ¿eh? Pues habla con los eléctricos, yo no me puedo hacer cargo de todo. Ya he hablado, me han dicho que no tiene más faroles. Pues abre el diafragma, pero no me cuentes tu vida. Galeo, ¿me escuchas? ¡Cambio! ¡Fuera todos! Escúchame, hombre, cambio. ¿Y vosotros qué os pica? La curiosidad, yo sé que tengo que llevar el sidecar, pero aquí mi amigo está más despistado que un cuerpo en un garaje. Anda, chaval, llévale al jefe de efectos especiales. Vale, vale. A vosotros. Venga, caso puesto, chicos. Vamos. Venga. ¡Ahí va! ¡Los delfines! ¡Vienen otra vez por mi pepino, seguro! ¿Será que sale de aquí el desfile de la Victoria? ¡Ah, qué más sale! ¿De qué va el tema, colega? De cine made in Spain. Bocadillo de caballa, sueldo cutre, horario indefinido y broncas a tutiplén. ¿Y de chavalas qué? En esta, como no te ligues un legionario, vas de culo. Chungo. Nena, ¿qué? Nena, dime que por fin han convencido a tu padre para que salga en el cine, por favor, dímelo. Pues no, madre. Por ahora los únicos que han trincado han sido Basofa, Satur y el Sidecar. Padre está ahí dentro porque dice que ojos que no ven, corazón que no siente. Madre, ¿le gusta este rojo fashion que me estoy poniendo? A mí no. Y más vale que tu padre no te vea maquillada de esa manera, ¿eh? ¡Ay, por favor! ¡Y por favor, ni gaitas! ¿Cómo está? Pues yo conozco una actriz que se gastó un dineral en hacerse la escultura dental. Y al año se dejó los piños en un sándwich mixto. ¿Pero qué me dices? ¿Que corte, no? Hija, a ver si te crees que es oro todo lo que reluce. ¿Tú ves las delanteras de esa? A ver. ¡Feli! Que hoy no tengo el coño para ruidos. Pues hace 2 meses era de Castellón de la Plana. Ahí va, pero si no lo parece. Envidiosa. ¿Que eres una envidiosa? A ver, ¿qué mal puede hacer? Un poquitín de silicona, ¿eh? Oye, ¿y el gallardo este es tan guapo como aparece en las revistas? Es la momia de Tutankamón. Me lleva 3 horas ponerlo presentable. Vale. Ese sí que está pidiendo un lifting. Le sobra piel como para 2 maletas. Pues chicas, yo le haría un favor, ¿eh? Porque está bien bueno. Tú ándate con ojo, que tiene fama de no respetar la veda. Pues aquí se agarra con un fregado de todos los diablos. Están rodando una película sobre nuestra guerra civil. Es como si de pronto, pues, volvieran los tiempos viejos. ¿Sí? Se titula Marcha de Héroes, de Luis Díaz. Hombre, no, que se va a morir, hombre, no. Oye, ¿por qué no os venís Requejo y tú por aquí para ver el rodaje, eh? Perdona, tengo que dejarte, ¿eh? ¡Hasta pronto! Buenos días, don Luis. Buenos días. Tanto gusto, ¿eh? Encantado. Siéntese, por favor. Gracias. Sí. Filo, mi señora. Hola. Hola. Ay, filliño. A su edad, triscando por esos cerros. Bueno, ya me queda poco. No.
Eso no lo sabe más que Dios y la Santiña. Sí, sí, siéntese. Galeo, ¿me recibes? Cambio. Adelante, Luciano. Tema bocatas. Tengo el pan en el coche, pero la visa no me ha dado más que para 10 latas de escabeche. Dime qué nueva milonga cuento. Te recuerdo que están currando desde las 5. Cambio. Oye, oye, dile al del altavoz que tengo dos tinajas de adobo que te van a sacar el problema. Ya verás, vente conmigo, rapaz. Solucionado el tema, Luciano. Vente para acá con el pan. Se corta para comer. O sea que al final siempre le salva la divina providencia, ¿no? Y que no nos falte. ¿Sabe cuántas veces he visto Raza de Titanes? ¿No? 5. ¿Oh? Pero en el cine, ¿eh? Porque esas películas en televisión no las ponen ni los socialistas ni los otros. Bueno, quizá piensen que hay que superar viejas heridas. ¡Y una leche! Aquí o se respetan los derechos de todos los españoles o se rompe la baraja. Todos hicimos la guerra y todos la pagamos. De un modo o de otro. Vaya, vaya. Veo que aún quedan nostálgicos de ley. ¡Hombre! ¡Y de pura sangre! Yo no engaño a nadie. Yo solo creo en Dios, en Franco y en don Santiago Bernabéu. De manera que este es su santuario. Sí. Aquí, cuando estoy de mala leche, que es casi siempre, me encierro y respiro. Es como el túnel del tiempo. Claro que a usted no le hace falta el túnel. A usted le basta con ser famoso. No crea, no, no. En España la fama dura poco. Sí. Aquí te dan un Oscar y a los 2 meses se han olvidado de él. Eso sí es verdad. Sí, sí, sí. Más importante que ser famoso es ser conocido. Ya. Mire la prensa, las revistas, toda esa dorada basura, son los conocidos. Los clanes los suben, los magnifican, hasta que un día se cansan de ellos. Y entonces los cargan de hijos ilegítimos, de quiebras fraudulentas, de sidas, y vuelve a comenzar la rueda. Ya usted esos clanes lo han dejado en la sombra. No importa. Dentro de poco, cuando haya muerto, alguien dirá que hay que revisar mi cine. Y volverá a comenzar la rueda, ya le digo que esto es así. ¡Qué hambre tenían esos chicos, oye! Sí, ¿eh? Bueno, yo les dejo. ¿Usted? Muy bien, ¿usted qué nos va a dejar? Oh, no, ¿qué quiere, morir de fame negra o qué? Venga, venga, huela. ¿Judías con oreja? Hace. Pues hace. Coño, no me lo creo. Puro lobo. ¿Qué le ha pasado a producción? Les ha tocado la primitiva. ¿Qué pasa? ¿Que vosotros siempre coméis de lata? En los filmetes hispánicos sí. Pero en la que empezamos el lunes llevamos hasta Caterín. ¿Caterín? ¿Y eso qué? Nivel americano, tío. Coche, restaurante y comida hasta para tirar. Refresco Samantha. Café y galletas a discreción. Y luego a jugar al bus. Ya. ¿Y quién descarga los camiones? Ah, ese es otro departamento. Lo nuestro es llegar, aparcar, refrescarnos y esperar la comida. Luego, si el rodaje se alarga, nos caen las horas extras. ¿Sin currar? Nuestra única misión es vigilar el vehículo. Luego te llevan al hotel. Te dan unas dietas de muerte. Y como nos metemos 4 en la misma habitación, pues gastamos menos que Tarzán en corbatas. Oye, ¿qué hay que hacer para apuntarse a esto? Tener un camión como el tuyo y ganas de viajar. Este y yo no vamos el lunes a Estoril. ¿A Estoril? Bueno, venga, ya vale. Ahí se quedó, si ya se nota. Bueno, vamos a ver, Satu. Tú te vas a colocar aquí, ven, mira. Ahí. ¿Para qué son estas señales? Es para saber dónde están las bombas. Por cierto, cuando estalle esta, tú tienes que saltar por los aires, ¿entendido, eh? Bueno, ¿y tú, Gasofa? No, no, a mí no me líe, que yo tengo que estar al loro del pitorro, ¿vale? Oiga, ¿y no será peligroso esto? No, hombre, no, no pasa nada, te lo juro. Bueno, vete ahora a vestuario y te pones el uniforme, ¿eh? Hasta ahora. ¿Te has fijado que le falta un dedo? Joder, ya lo he visto, tío. Seguro que es de una explosión. Anda, Gasofa, mi papel. No estoy de plástico, colega. Hombre, que esto de los petardos a mí me da canguelo desde nano. Que te sea leve, compañero. Sí, pretendo que sea la película de la conciliación. Vista desde un ángulo comprensivo
y humano. Malo, malo, sí. Se quedará en tierra de nadie y lo pondrán todos a parir. Ya lo verá. La película comienza con las columnas que partieron de Cádiz para tomar Madrid. Conozco la historia. ¿Sí? La Legión, Yagüe, Asensio, Castejón. Tres generales dispuestos a comerse el mundo. Nuestro héroe, el capitán Salas, va con la columna del general Castejón. ¿Conocía a Salas? ¿Sí? Sí. Era un sentimental, No estaba por la guerra, ¿no? Me contó que el general era un suicida, ¿sí? Siempre estaba infiltrándose entre el enemigo. En una de estas acciones, el capitán Salas llega hasta una avanzadilla destruida por la artillería. Y ante aquel espectáculo dantesco, siente por primera vez el horror de la guerra. Esta es la escena que vamos a rodar esta tarde. ¿Y ahí acaba la película? Sí. Pues le repito lo de antes. El público no quiere medias tintas. La gente quiere que ganen los buenos y que se jodan los malos. Después de 50 años, resulta difícil saber quiénes eran los buenos y quiénes los malos. Yo lo tengo claro. Sí. Diré, problemas. ¿Más? El actor dice que no traga por el precio. Bueno, no me importa Gallardo, le ponemos un doble de espaldas y listo. Me refiero a Rovira, el que iba a hacer de Capitán Salas. Dios. Pero aún hay algo más. Vamos a ver cómo lo arreglo. Va, no pasa nada, no pasa nada. Macho, como se equivoque el tío de las bombas, me veo en la cola de pensiones por invalidez. No me llores, tronco, que es tu oportunidad para que se derrita la Trini. ¿No ves que a las tías les van los héroes? Y tú, macho, en esta peli vas de eso, venga, va. Bueno, no sabes lo que me ha pasado, macho. Estaba ahí medio soba donde los bidones y ha llegado la peluquera y se me ha puesto a mear. ¿Y qué? Las peluqueras también mean. Que no va por ahí, milico, que no va por ahí. Que la peluquera tiene un mandado como para jugar al béisbol. Venga, Gasofa, tú ves visiones. Sí, ya, visiones mamporreras, tronco, mamporreras. Deje de pasear. Tranquilícese, hombre, que no se acaba el mundo. No. Si es que hacer cine en España es llorar. Cálmese, todo se va a arreglar. Es que ustedes los del cine son como el ungüento curado todo. Y dígame, ¿en todas las películas pasa igual? No. Las hay peores. Deje los lamentos y tómese este orujo. Verá cómo se le sienta el cuerpo. Bueno. Oiga, ¿y por qué no hace usted el papel del Capitán Salas? Hombre, no me joda, don Luis, hombre, que no estoy para broma. No. Seguro que encuentra una solución. Pues sirve para cómico, ¿eh? Bueno, ¿no le contaste a don Luis que saliste en la tele? ¡Para, filo, que la vamos a liar, hombre! Está bien, está bien. Voy a ver cómo van las cosas ahí fuera. Vale. ¿Y luego? ¿Cómo que luego? ¿Por qué me mandaste callar? Tú estás loca, ¿no? ¿A loca? ¿Tú te crees que es serio que una persona como yo se dedique a la pantomima? Pues si ya te dedicaste. Anda, otros más importantes que tú lo hicieron. Buah. Con lo guapiño que estarías vestido de almirante. Capitán. De capitán. Thank you.
bombas y más polvo. Que se pare el mundo, que me quiero bajar. Mili caca. Gasofa, mira a ver qué quieren estos de la freidora. A ver, pibe, rapidito, rapidito, que estamos rodando un filme, ¿eh? ¿Cuánto caldo te pongo? Si nosotros no queremos combustible. ¿Entonces qué queréis? Estorbar, tío. Nosotros somos los de salud, anarquía y muchas hostias para la policía. Sí, los de mil y caca, que estamos contra las gasolineras que contaminan el medio. Y ahora nos vamos a encadenar a los surtidores. ¿A mis surtidores para qué? Porque usted es una víctima del imperialismo yanqui y hemos venido para despertar su abotargada conciencia de gasolinero. ¿Qué pasa? Folla, pásame la hierba, que voy a liar unos canutos para llevar la protesta con dignidad. ¡Ni canutos ni leche! ¡Fuera de aquí o llamo a la Guardia Civil! Oye, cambio, si te toca a ti la punta del candado, macho, que escuece que te cagas. Pero tío, tú no te has apuntado a esto para sufrir. Y yo que sé para lo que me ha apuntado, tronco. Oye, la sofa, ¿estos qué son? ¿Sadomasoquistas o qué? Estos son tocahuevos, jefe. Pero bueno, vamos a ver, tronco. ¿No os dais cuenta que si os encadenáis aquí, nos hacéis un hijo de madera, coño? Que estamos rodando una peli sobre la guerra civil, ¿sabéis? Mirad, peluditos, aquí no vais a durar ni un minuto, ¿eh? Porque me estáis atufando la gasolinera. Aquí, soltad las cadenas y largo, ¿eh? ¡Que hay prisa! No podemos, jefe. El polla se ha tragado la llave en el camión. ¿Así? Creo. Trae la manguera y el cortafrío. Oiga, oiga, que quede claro que nuestra protesta es pasiva, ¿vale? Pasivo también va a ser el centrifugado que os voy a dar. ¿Os suena el jabón lagarto? Primero empezaré con las cadenas. Pero si me jodéis un poquito más, ¿eh? Seguiré con las manos. Mejor, corta tú. ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Hare Hare! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Bien, polla, bien! ¡Hare Krishna! ¡Compañero! ¡Eso es lo que va a seguir! ¡Vaya! ¡Hare Krishna! ¡Hare Krishna! ¡Que estamos en su misa! Recoge la manguera. Vale, jefe. Oh. ¿Qué? ¿Cómo van sus problemas? Mal. Todo está ya listo para rodar. Pero me falta el actor para el papel del Capitán Salas. Ya. ¿Por qué no me ayuda? Porque no puede ser. No sea usted cabezota, hombre. Usted ha vivido la guerra, sabe cómo reaccionar. Y el papel es muy sencillo. Usted llega a la posición, mira el horror de la matanza y se pierde entre el humo. Además, no tiene que decir ni una sola palabra. Y usted se parece mucho al Capitán Salas. Bueno, él era más alto que yo. En el sidecar eso no se nota. Lo importante es sentir el personaje. Yo siempre he mantenido que para un papel de camarero, lo mejor es un camarero. ¿Por qué no quiere ayudarme, por favor? Pero qué terco es usted, don Luis, ¿eh? Lo están dejando tan bonito como el apóstol Santiago. Ni que lo diga mal. Bueno, señor Gil, recuerde. La moto entra en campo y se detiene al llegar allí. Ya. Usted baja, avanza y mira consternado. Son sus compañeros, sus amigos los que están allí. Es la misma emoción que sintió mil veces en la guerra. Y ya sabe, no diga ni una sola palabra. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pues vamos a rodar. Bueno. Tranquilo,
tranquilo. Póngala en marcha. ¿Listos? ¡Rueda! ¡Acción! Le dije que no hablara. Oiga. Salas hubiera dicho eso, seguro. Oiga. Oiga. Tengo que confesarle que después de ver la escena, su visión es la correcta. Me alegro de haberle sido útil. ¿Un último favor? ¿Usted dirá? ¿Podría cederme a su esposa como cocinera personal para la próxima película? Ah. Y hablar. La Cielo es patrimonio personal e intransferible. Lo siento. Lo siento. Bueno. Bueno, ha sido un placer, ¿eh? Adiós, Pepe. Muy bien. Gracias por todo. Hasta siempre. ¡Manos quietas! No se meta en mis asuntos, padre. ¿Tus asuntos son revolcarte con este payaso? Yo elijo a quien quiero y le digo que... ¡Tú no dices nada! ¡Vete de aquí! ¡Vamos! Joder, señor Pepe. Y tú procura no acercarte más a mi hija. Ella no se merece una basura como tú. Ya me conoces y sabes que no hablo en vano, ¿eh? Así que súbete al tráiler y olvídanos. ¡Pero ya mismo! ¿Qué piensas, Pepiño? Nada, duérmete. Algo pensarás, ¿no? Si piensas en lo que creo, olvídate porque no te van a pagar. Buah. Esos del cine son muy zalameros, pero... tienen telarañas en los bolsillos.
Esa deuda la tengo ya apuntada en la cuenta de las compensaciones. ¿Pero qué pasa, Churri? No me atrevo, Teo. Tendrás que irte sin mí. Lo siento. Venga, mujer. Pero si ya eres mayor de edad. No, no insistas. Ahora no puedo hacerlo. O si estoy loca por ti, tú lo sabes, pero... Pero necesito un poco de tiempo para aclararme. Claro. Es por tu padre, ¿verdad? ¿Le tienes miedo? No, no es eso. Es que no puedo dejarlo todo así de golpe. Además... Esta es mi casa y... Y mi padre tiene mal genio, sí, pero solo quiere lo mejor para mí. ¿Estás segura? ¿Es eso lo que vas a hacer? No, no lo sé, pero... Pero creo que la solución está en separarnos. Así a lo mejor con el tiempo pues las cosas se arreglan, ¿no? Venga, mi vida, no llores. Adiós. Oye. Sé un buen chico, ¿va?